desplazados del corregimiento de Santa Rosalía en el municipio de la zona bananera, desplazados en el año 1997. Cuenta mi abuela que mi papá llega así de la nada, casi semanalmente, narrándoles que por el camino de la tercera donde él iba a trabajar, encontraba cuerpo pues, tirado en la tierra, ahí en el camino. Entonces, un día se escucharon unos tiros a dos cuadras, a dos calles donde vivía mi abuela. Llega mi papá diciéndole que acabaron de matar a unos muchachos, que iban a hacer, o sea, que para mí iban a hacer. Mi abuela entonces se cae o temor de que, digamos, le matara a alguno de sus hijos, puesto de que ya, digamos, los casos eran muy sistematizados. Mi abuela decidió irse de ese lugar solamente con una cartera, sus documentos, la ropa que tenía puestas, obviamente con sus hijos y con mi abuelo, se fueron para Orihueca. La primera semana fueron también recibidos, puesto de que venían de una zona donde había presencia de, digamos, de paramilitares, de guerrilleros, en fin. Entonces no eran como bien vistos y mucha gente no alquilaba apartamentos o casas por, digamos, por esa condición. Más de 7 millones de personas han sido desplazadas de sus tierras desde el año 1985 hasta hoy. Según el informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica, solo desde el año 1985 hasta el 2012, 5.712.506 personas sufrieron desplazamiento forzado, siendo el periodo entre el año 2001 y 2003 el periodo con mayor desplazamiento en masa. ¿Y si la familia de Tomasita hubiese tenido la oportunidad de huir del Caimán, lo habrían hecho? Anteriormente vimos cómo Paola, Brenda y Jason huyeron de las violencias, abusos y de las amenazas recibidas en Ciénaga, a razón de que la transfobia, lesbofobia y homofobia presentes en la cultura machista y misógina caribeña se exacerbara con la presencia de grupos al margen de la ley que utilizan el cuerpo como espacio de guerra. Esta vez vemos como independiente de a quien amas o como te ves, habían otras formas de control y de regulación de las vidas de quienes habitan la tierra cienaguera. Todavía resuena la frase, hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que número de habitantes en Costa Rica. Tan solo en el 2018 fueron desplazadas de manera forzada en Colombia más de 30.000 personas, número que se suma a la escandalosa cifra de más de 7 millones de personas desplazadas por el conflicto interno desde el año 85. ¿Qué sentirías si un día llegan a tu puerta y te obligan a marcharte con lo que tienes puesto? ¿Qué punzaría en tu alma y en tu mente si para salvar tu vida tienes que huir con un corazón roto y un montón de niños llorando como magdalenas a su padre muerto? Pero ningún aguacero defiende a una madre, a un padre, a unos abuelos que desean preservar con vida a sus seres más queridos. Muchos son los corazones que se han congelado para sobrevivir a los recuerdos que como espinas te nombran la oscuridad de la guerra. Estaba con mi abuela. Pero los dos resisten a su manera, alzan su voz a su manera, por ellos, por los que ya no están, por los que les han quitado todo. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad, por el beso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad, te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve.